Muy buenas tardes, queridas amigas. Estamos en el momento dulce de Coberturas Negusa. Mi nombre es Sonia Guzmán. En esta oportunidad les voy a enseñar lo que es los símbolos patrios, ya que viene nuestro aniversario del Perú. Los ingredientes son... Tenemos acá la cobertura amarilla, que es importante que lo homogenicen y empiecen a disolverlo bien. Tenemos acá la cobertura roja, que tiene que estar a punto de hilo. Y tenemos la cobertura blanca para poder trabajar y la cobertura de leche para hacer el bastión. Entonces, lo que más también necesitamos en esta oportunidad vamos a hacer la escarapela y una bandera. Necesitamos una brocheta y necesitamos el molde. Y empezamos con la cobertura roja. ¿Qué vamos a hacer? Es importante que la cobertura roja esté a punto de hilo para que nos apoye a trabajar. Entonces agarramos con la brochetita y empezamos a pintar. El molde nos va a ayudar. El molde nos ayuda cómo se debe, en qué sitio se debe trabajar. Una vez que ustedes estén pintando, tienen que vibrar. Vibrar así para que de tal forma no le salga con puntitos, por favor. Eso sí, la cobertura roja es bien rendidora, tengan en cuenta. También no se olviden que estamos en el Mercado Central de Lima dando clases gratuitas de chocolatería los lunes y los martes pastelería fina. Así vamos a seguir pintando todo este molde alrededor, porque el molde me está guiando en qué sitios debo poner el color rojo. Es súper fácil y económico que podemos vender en estas fiestas patrias y poder regalarlo. Por eso estamos trabajando con la cobertura roja. Quiero que vean cómo está. Ya hemos hecho todo lo que es alrededor. Ahora vamos a hacer la parte céntrica, porque vamos a trabajar primero todo lo que es rojo para que se nos haga fácil. Podemos hacer en el centro un puntito blanco o de lo contrario todo el centro rojo. Todo el centro rojo vamos a hacer y ustedes van a ver en las presentaciones que tenemos con el punto blanco y todo rojo para que vean con cuál de los modelos se quedan. ¿Se dan cuenta? Así. Una vez que ya está pintado el centro, se vibra y tiene que quedarnos así. Esto tiene que esperar a que seque. Una vez que seque, recién yo puedo empezar a trabajar esa parte blanca. Entonces, ¿qué nos falta en este caso? En este caso nos está faltando los costaditos. Los costaditos que vamos a hacer en esta manera. Siempre con brochetita, porque la brochetita no tiene, nos ayuda a correr. Nosotros no pintamos con pincel, porque el pincel tiene cerda y se queda. Y eso los clientes pueden pensar que es cabello. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que trabajar con un producto de calidad que es Negusa. Negusa es una empresa peruana con capital 100% peruano. Estamos pensando en nuestros compatriotas. Les recomiendo también cuando vean un producto, fíjense la fecha de vencimiento. Hay productos y productos en el mercado que solamente ponen la fecha, no ponen cuándo lo han producido, solamente ponen que lo han que vencen tal fecha. Hay que tener mucho, mucho cuidado porque están reciclando productos y eso nos hace daño. Mucho cuidado, por favor. En cambio, nosotros en ese aspecto tenemos bastante cuidado. Miren cómo va quedando. Entonces, esto tenemos que esperar a que seque. Como acá ya ha secado, que tenemos dos que hemos preparado, ha secado unos 5 minutos, tiene que estar seco porque si no seca, al yo poner la cobertura blanca, se puede mezclar. Y es muy importante que la cobertura que voy a trabajar, la blanca, esté de tibia para fría, porque si yo pongo la cobertura blanca que está caliente acá, voy a hacer que se mezclen los colores. Eso tengan mucho cuidado. Ahora, como todo lo rojo ya se trabajó, ahora lo único que hago es rellenar los costados donde va. Miren qué fácil estamos trabajando. Vamos llenando y vamos vibrando para que no nos salgan los grumos. En este otro igual, vamos a rellenar y vamos a vibrar. Entonces, ¿se dan cuenta qué fácil es trabajar y a cómo lo puedo vender?
Si lo vendo a 50 céntimos cada uno, estoy ganando más del 500%. 500% estoy ganando, señoras. El palito, lo pongo y le doy una vueltecita. Es en esto y otro igual. El palito lo pongo y le doy una vueltecita para que agarre bien. Entonces, esto tiene que ir a la refrigeradora por espacio de 10 minutos hasta que el molde esté pavonado. Mientras va secando nuestra escarapela, vamos a trabajar nuestra bandera. Entonces, vamos a seguir con los colores. Empezamos con el color amarillo. Vamos a hacerle el amarillo en la puntita, porque el molde nos indica que tiene que tener una cosita amarilla como es el metal amarillo que tiene. Miren, miren cómo va quedando así. Ahora, después vamos a trabajar con la cobertura de leche. Vamos a hacer lo que es el asta. Entonces, ¿qué agarramos? Como la figura es grande, nosotros agarramos y hacemos esto. Con mucho cuidado, que no vaya hacia la parte de la bandera. Esperamos que seque el asta y empezamos a pintar lo que es las partes rojas. ¿Sí? Como ya secó el asta, entonces vamos a empezar a pintar las partes rojas. Entonces vamos a empezar a agarrar la cobertura roja, que siempre tiene que estar a punto de hilo. Vamos a echar con la cucharita, que es como es una figura grande, nos vamos a ayudar de esa manera. ¿Se dan cuenta? Y vamos pintando así. Después de pintar, tenemos que vibrar. Vibrar. ¿Se dan cuenta cómo va quedando? Entonces, como nosotros, de esta misma forma se hace la otra parte. Como acá ya tenemos pintado ambos lados, ahora vamos a hacer una vez seco, están viendo que está seco, para poder rellenar lo que es la parte blanca. Es muy importante que esté seco, señoras, porque si no está seco, ¿qué va a pasar? Se va a mezclar. Entonces siempre yo recomiendo también que esté la cobertura blanca de tibio para frío. De tibio para frío. ¿Qué hacemos? Empezamos a rellenar. Rellenamos, miren, de esta manera, que es súper fácil. Esta banderita es súper, súper fácil. Así es que ustedes pueden hacer para regalar por fiestas patrias. Es decir, ¿qué me regalas en fiestas patrias? Le regalo su banderita. Vamos a vibrar y vamos a poner nuestro palito de chupete. Siempre vamos, fíjense cómo estoy poniendo. Presiono y doy la vuelta. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo a la refrigeradora por espacio de 10 minutos hasta que mi molde esté pavonado. Pasados los 10 minutos, ya está pavonado y ya tenemos acá seco la escarapela y la bandera. Lo que vamos a hacer es, miren, miren cómo sale el brillo que tiene. El brillo que tiene. ¿Se dan cuenta? Ahora la bandera. Miren el brillo que tiene. ¡Qué bonito! Esta es la calidad del producto. Es la calidad del producto. Por eso Negusa es calidad. Ustedes son calidad. ¿Qué van a regalar en estas fiestas patrias? Con su bandera y su escarapela. Espero que les haya gustado, amigas, que es súper fácil de trabajar. Entonces, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Felices fiestas patrias, queridos amigos. Muchas gracias. Dios los bendiga. A ti que te gusta.